Bienvenido, bienvenida. Nos alegra que te animes a ver el nuevo video de Burda Style. Esta vez presentamos el modelo 5B de la edición Burda Easy número 6 de noviembre-diciembre 2022. Vamos a ver juntos cómo coser este estupendo vestido, un imprescindible en tu armario que podrás llevar en cualquier ocasión y en cualquier época del año. Los detalles son los bolsillos pespunteados, los puños y el cuello con encaje. No es nada difícil, así que ideal también para principiantes. Hemos elegido un tejido similar al del modelo de la revista, denim 100% algodón. Puedes encontrar esta tela en la página web de nuestro socio Sepauli, especializado en tejidos con certificado GOTS. Para la confección necesitarás hilo de coser e hilo de ojal a juego, alfileres, una aguja para la máquina de coser, tijeras para tela, una cinta métrica, cinta, una aguja de coser, lápiz de tiza o jaboncillo de sastre, una regla, una ruedecilla copiadora y papel de calco Burda, además de entretela para planchar y botones a presión. No olvides tomar primero tus medidas y compararlas con las medidas de la tabla Burda del cuaderno. De este modo encontrarás la talla adecuada para el modelo. Recorta o calca las piezas del patrón 1 a 9 de la hoja 2. Coloca las piezas del patrón en la tela según el plano de corte. Dibuja las líneas de contorno en la tela y añade los márgenes de costura y dobladillo, según las instrucciones. Luego traza las marcas horizontales y los números de costura. Dibuja la pieza del patrón B en la tela con una regla y jaboncillo de sastre según las medidas de la tabla. Para transferir las marcas y las líneas al revés de la tela, trabaja con la ruedecilla copiadora y el papel de calco Burda. Antes de retirar los alfileres, coloca cuidadosamente el papel de calco debajo de la tela y mueve la ruedecilla copiadora a lo largo de las líneas de contorno y las marcas horizontales. Las instrucciones se incluyen en el papel de calco. Corta de la entretela las piezas 5 y 6, una pieza de cuello y los puños de las mangas B. Para coser los márgenes de costura utilizo la máquina Excellent 680 más de Elna y para sobrehilar los bordes trabajo con la remalladora Elna Extend 864 Air. Primer paso, los bolsillos. Plancha la vista hacia adentro en la línea de doblez y fija los bordes laterales con alfileres. Luego cose los bordes laterales. Plancha la vista hacia adentro. Luego plancha los márgenes de costura y el canto de doblez. Pespuntea la vista con el hilo de ojal. Plancha los bordes de los bolsillos laterales e inferiores hacia adentro en la extensión de los márgenes. Después sujeta los bolsillos con alfileres a los delanteros y cose los bordes de los bolsillos. Pespuntea los bordes al ras, asegurando los extremos de la costura. Segundo paso, el canesú delantero y posterior. Une con alfileres el canesú delantero en el delantero encarando los derechos y une los bordes desde la costura número 1. Plancha los márgenes de costura hacia arriba. Sobrehila los márgenes de costura y pespuntea la costura 5 milímetros. Pon los pliegues en la espalda en la dirección de la flecha e hilvana con alfileres. Coloca el canesú posterior en la espalda derecho contra derecho. Une con alfileres los bordes y pespuntea la costura a partir del número 2. Plancha los márgenes de costura hacia arriba. Sobrehila los márgenes juntos y pespuntea la costura 5 milímetros. Siguiente paso, las costuras de los hombros y la vista. Coloca los bordes de los hombros de las piezas delanteras y posteriores de vista con los derechos juntos. Sujeta los bordes con alfileres y cose los bordes juntos a partir de la costura 4. Plancha los márgenes de costura abiertos y sobrehila el borde exterior de vista. Sobrehila los bordes de los hombros de la espalda y el delantero. Coloca los cantos con los derechos encarados. Prende con alfileres y cose los cantos. Plancha los márgenes de costura abiertos. Siguiente paso, el cuello y la vista. Coloca las piezas del cuello por el lado derecho y sujeta con alfileres los márgenes, excepto en el escote. Coloca
Cose las piezas del cuello juntas y recorta los márgenes. En las esquinas del cuello, corta en sesgo. Plancha los bordes y pespuntea a 5 milímetros. Coloca el borde del cuello en el borde delantero y posterior del cuello. Prende con alfileres los bordes del cuello, juntando los números de costura 6 y las costuras de los hombros en las marcas horizontales. Hilvana el cuello a 1 centímetro del borde con puntadas largas. Si es necesario, haz este paso con la máquina de coser. Coloca la vista con los lados derechos juntos, en el borde delantero y en los cantos del cuello. Sujeta con alfileres los bordes delanteros y los bordes del escote y los cantos del dobladillo. Cose los bordes delanteros, los cantos del escote y los bordes del dobladillo. Recorta los márgenes en la curva, piquetea varias veces y en las esquinas corta en diagonal. Vuelve a poner las esquinas de la vista. Gira la vista hacia adentro y plancha los cantos delanteros y los cantos inferiores. Luego, el canto del escote. Sobrehila los cantos laterales del vestido. Coloca los delanteros en la espalda derecho contra derecho. Prende con alfileres las costuras laterales. Cose y plancha las abiertas. Sobrehila el margen de dobladillo. Plancha hacia adentro y prende con alfileres. Pespuntea los cantos delanteros y el dobladillo. Cose la vista por dentro en las costuras de los hombros, realizando las puntadas a mano. Ahora continuamos con las mangas y los puños. Ajusta la longitud de la puntada para que sea más larga. Cose dos hileras de pespunte paralelas entre las marcas en la copa de la manga y deja que los cabos del hilo cuelguen. En el borde inferior de la manga, haz el pliegue e hilvana los márgenes. A continuación, coloca el puño en la manga derecho contra derecho. Prende los márgenes juntos, cóselos y plánchalos hacia el puño. Dobla el puño doble. Al revés, queda dentro, de manera que quede una anchura de 5 centímetros. Plancha el canto. Vuelve a abrir de nuevo el puño. Sobrehila el canto inferior y el canto manga con el puño. Pon la manga doblada a lo largo, el derecho queda dentro. Prende junto los márgenes de manera que las costuras del puño coincidan superpuestas. Cose las costuras manga a partir del número 8 y plancha los márgenes abierto. Gira el puño hacia adentro y pespuntea el canto de doblez y la costura de aplicación, pillando el canto interior. Coloca la manga en la sisa derecho contra derecho. Prende los márgenes juntos con alfileres, de manera que las costuras manga, las costuras laterales y las marcas horizontales 9 coincidan superpuestas. La costura del hombro coincide en la marca horizontal de la copa. Estira de los hilos inferiores de modo que la anchura encaje. Luego pespuntea la manga. Después plancha los márgenes en la manga y sobrehila los márgenes juntos. Por último, los botones a presión. Coloca las piezas superiores de los botones en el canto delantero derecho y las piezas inferiores en el canto delantero izquierdo. Remacha las piezas de los botones según la indicación del fabricante. Y ya está terminado el vestido. Se puede coser en diferentes larguras. Se puede llevar con o sin cinturón y coser en diferentes tejidos para poder lucirlo en cualquier ocasión. Como siempre, hay un segundo tutorial. Es la blusa 3C, que también mostramos en el número de noviembre-diciembre. No olvides compartir tu modelo con los otros aficionados a la costura en las redes sociales. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas nunca un tutorial. Me despido y te espero en el próximo modelo. Burda Style te da las gracias y te recomienda a sus socios Elna y C. Pauli. Gracias por seguirnos y hasta pronto con nuevos tutoriales de Burda Style.